Hacemos un llamado a la comunidad para que se unan y que las familias las ayuden para regresar a casa. Aquí está la señora Mónica y su hijo, que salieron hoy en libertad también, al igual que yo. Nosotros, por una parte, estamos felices porque estamos con nuestros hijos. Pero aquí está Fátima, aquí está su hermanita, está por aquí Marilyn, que sus papás se encuentran todavía en un centro de detención. Ahí las mujeres que cruzaron el domingo, todas las mujeres están hasta un centro de detención en Arizona. Hacemos un llamado a la comunidad para que nos apoyen y que las familias puedan regresar a casa.